está dirigido a las pymes en general para acercar a ellas todas las herramientas que el Estado Nacional tiene a través de sus organismos, tanto el Ministerio de Producción como el Ministerio de Trabajo, para lo que necesiten o consideren que necesitan para desarrollarse o ante algún inconveniente particular que tengan. También va a estar presente hoy ANSES, van a haber dos SGRs y bueno, todo lo que es financiamiento con tanto el Ministerio de Producción, que es el VICE, el banco que está en el marco del Ministerio de Producción, y también Banco Nación. Va a ser una bien mesa de trabajo en el que cada empresa pueda preguntar y pueda desarrollar todo aquello que considere necesita decirle a los organismos, necesita preguntarle o lo que necesita para crecer y para desarrollarse dentro de la empresa. Bueno, Gaby justamente hablaba de herramientas que se le pueden acercar a las pymes. ¿Cuáles son algunas de esas herramientas que hoy vienen a proponer y también a discutir con ellos? Bien, antes que nada aclarar que la Casa de la Producción es una representación formal del Ministerio de Producción de la Nación en nuestra provincia, que el Ministerio de Producción quiere estar cerca de las pymes y lo hace a través de las Casas de la Producción. Por eso venimos con todo el Gabinete Federal, que está compuesto por el INTI, el VICE, Garantizar, Haciendar Pymes, Banco Nación, Ministerio de Trabajo, ANSES, AFIP. Me imagino que esta no es la primera vez que realizan una jornada de este tipo y que también estarás en contacto constante con los directivos de las pymes. ¿Cuáles son las principales o los principales cuestionamientos que generalmente surgen en estas jornadas? No, fundamentalmente en lo que es materia de capital de trabajo, sabemos que estamos en una tormenta, pero tenemos la plena convicción y las herramientas que vamos a salir adelante y fundamentalmente poniendo la cara, estando al lado y buscando siempre una alternativa. ¿Cuál es la visión que tienen del desarrollo de las pymes en el sur de la provincia de Santa Fe? La verdad que es excelente, es decir, nosotros más allá a veces de lo que sale en los medios no muestra la realidad. Nosotros que estamos en contacto día a día con las pymes, que las recorremos, que escuchamos sus pedidos, la verdad que vemos una iniciativa siempre por salir adelante, por mejorar, y la verdad que muchas pymes dinámicas que buscan máquinas, nuevas plantas, nuevos procesos, y nosotros estamos al lado de ellos para ayudarlos.